gusto, bienvenidos a su informativo del mediodía. Minutos los detalles del operativo bloque procedimientos simultáneos en el este del país tras los pasos de cibercriminales. Este es un operativo internacional llamado el bloque, que es producto de una cooperación internacional. Estas causas se iniciaron como consecuencia de acceso indebido a la banca web de cuentas corrientes. Se identificaron a personas residentes en el departamento de Alto Paraná. Tampoco descartamos que estén vinculadas a cuentas de la República del Paraguay. Y esta vez no fue un hombre, sino una mujer la que emitió disparos al aire y amenazó a su pareja. En minutos ampliamos. Estamos viendo una persona que porta arma y esgrime el arma, dispara al aire, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que eso produce un riesgo para la población en general, ¿verdad? Porque esa bala, conforme a la trayectoria, en algún momento tiene que bajar. La pena establecida es hasta 5 años, ¿verdad? Es una pena que se establece en la ley de armas, ¿verdad? Se realizaron las campañas de monitoreo de muestras justamente del área de reserva del lago Pacaraí. Se realizaron en San Bernardino, en la ciclovía, en la playa municipal de Areguá. También se tomaron muestras en la playa municipal de Itagua. En virtud de todos los análisis fisioquímicos, entonces el resultado es que no es apto para el baño ni para la recreación. Nadie está a salvo de la inseguridad. Está Raúl Bogarín trabajando en vivo. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rolando? Estamos aquí nosotros en la zona de calle y avenida Gabriel Pellón y Virgilio. ¿Frente ahora, Tote? ¿Al domingo a la mañana? ¿Qué tal la zona, además de eso, siempre suele suceder? Sí. Es difícil trabajar así, con el Jesús en la boca, como se dice. Sí, sí, falta más seguridad, güey. Lince, eso suele pasar por acá. Suele pasar, lince, muy poco. Adictos son los que están muchos. Yo adicto, hay acá 3-4 cuadras yendo de adictos. Recorren, roban lo que sea. Todas las noches recorren. Todas las noches. La chica estaba yendo ya a su casa. Sí, ella trabaja acá, vende yuyo y eso. Y ahora no está viniendo más. Sí, ahora no está viniendo porque tiene miedo, bro. ¿Difícil trabajar de esa manera? Sí, difícil, muy difícil. Queda con un trauma. Sí. Por eso no viene más la chica. Su celular y todo le llevaron. Su pequeña recaudación, con lo difícil que es recaudar. La recaudación del día, llevaron todo. ¿Tu nombre? Marín, Ramón Marín. Mucha fuerza, don Ramón. Listo. Ramón Marín. Vamos a recorrer acá. Gabriel Roa es esta calle por donde se estaba dirigiendo la mujer que se dedica a la venta de yuyos, cuando de repente apareció un motociclista que se llevó sus pertenencias, su dinero, su celular y todo lo que tenía en ese momento. Hasta ahora ella no está apareciendo para poder trabajar nuevamente por miedo a que aparezca otra vez y le roban, porque anteriormente ya le habían robado también un sillón. En esta cuadra es que sucedió en la zona de calle y es donde nos encontramos en la ciudad de San Lorenzo. Y como bien manifestaba nuestro entrevistado, hay poca presencia policial y lo que piden es que haya más seguridad para los comerciantes, para las personas que caminan por acá, porque son muchas las personas que transitan por este sitio. Sí, muchísimo. ¿Son varios comerciantes? Sí, estamos muchos acá, pero falta más la acción de la policía. Difícil también es reaccionar porque no sabes con qué te...
difícil, no se puede tener armas y eso, pues. Muy difícil, para reaccionar. A veces traen armas. Sí, siempre tienen cuchillo, yo. Son rápidos, pues. Y son rápidos y difíciles de reaccionar por ello. Estas son de manera rápida es que actúan estas personas. Ustedes van a ver las imágenes del circuito cerrado y justamente estamos llegando al lugar donde sucedió. Por esta vereda es que ella estaba caminando, apareció el motociclista, le mostró un cuchillo y ella no tuvo nada que hacer más que entregar lo que tenía en ese momento. 290 mil guaraníes aproximadamente. Sonando de esa forma parecía algo chico, pero para ella es todo. Su recaudación que tenía en ese momento de un arduo trabajo que estaba haciendo y estaba volviendo a su casa. También su celular, que es un medio de comunicación muy importante para ella, Rolando compañero. Claro, porque para juntar toda esa plata, Raúl, tenés que vender mucho, porque el remedio está entre, no sé, 3.000, 5.000, más o menos, por ahí va. Y aparte, hablamos de una persona que tiene que estar expuesta desde la madrugada hasta altas horas para poder hacer un poco de plata. Qué pena, ¿no? Porque hablamos de gente trabajadora que batalla todos los días para llevar un poco de plata a su casa y termina de esta manera. Gracias, Raúl. Madrugada de terror para una familia en la ciudad de Piribebuy. Los malvivientes que entraron a la casa se llevaron 100 millones de guaraníes. Antes maniató a cada uno de los integrantes de este núcleo y de hecho los tenía amenazados. Estuvimos aproximadamente media hora de terror, pasamos ahí. Pusieron una almohada encima de tu cabeza por si efectuaban un disparo para que no se escuche. Y yo creo que algo así quisieron hacer porque ahí en la tina me tuvieron boca abajo y con una almohada encima de mi cabeza. Barrio San Blas de la ciudad de Piribebuy ocurrió un millonario asalto. Tres personas fuertemente armadas que aparentemente se ocultaron en este terreno baldío, emboscaron a una familia cuando llegaban a su vivienda en horas de la madrugada. Se llevaron consigo más de 100 millones de guaraníes y este automóvil que afortunadamente pudo ser recuperado. Mi pareja abrió el portón, entró con mi hija, yo me bajé para cerrar el portón y escuché gritos y al estironear el portón, tres hombres se balancearon sobre el portón. Abrieron de mí y al abrir el portón ya empezaron a darme con su pistola. Empezaron a pegarte con los culatazos y nos metieron en la pieza. Cualquier cosa trataron de hacer para poder entregar lo que teníamos ya. A mí me encerraron en el baño. ¿Te tuvieron boca abajo? Me tuvieron boca abajo ahí y, como te dije, no puedo ni observar tanto sus rostros. A uno más o menos le he reconocido la parte de facial porque esa persona no tenía pasamontañas. Son tres asaltos que me están pasando. Hace 3 años por ahí me ocurrió uno y hace un año, justamente en enero, también me ocurrió otro. Y ahora justo este que me agarra otra vez así y ojalá que ya se haga algo porque cada vez que me pasa algo así, termina en el famoso parey. Todo el hecho quedó registrado en imágenes de circuito cerrado que se esperan sean útiles para la policía. Hasta el momento no existe ningún avance en la investigación. Sin embargo, la víctima sospecha de que los asaltantes son personas cercanas a su familia, ya que manejaban información privilegiada. Estamos viendo una persona que porta arma y esgrime el arma, dispara al aire, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que eso produce un riesgo para la población en general, ¿verdad? Porque esa bala, conforme a la trayectoria, en algún momento tiene que bajar. La pena establecida es hasta 5 años, ¿verdad? Es una pena que se establece en la ley de armas, ¿verdad? Me lo pone con esto, te voy a tirar.
Situación sumamente triste con una beba de tan solo 2 meses. ¿Qué pasó? Llegó junto con su mamá, una adolescente indígena de 15 años, hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. La beba estaba atravesando por un cuadro respiratorio bastante grave, fiebre alta e incluso llegó a convulsionar. Afortunadamente no presentaba ningún cuadro de desnutrición y rápidamente pudo estar en buenas condiciones. ¿Pero qué pasó? La mamá la abandonó ahí en el hospital. Una menor adolescente originario de apenas 16 años de edad, lo derivó a su hijo menor que estaba enfermo, en donde la misma lo dejó en ese lugar, digamos, abandonado, ya que sin avisarle a los médicos se retiró del lugar la madre. Entonces, a raíz de esa comunicación, personal a mi cargo se constituyeron hasta el lugar. De inmediato se informó a las autoridades competentes, disposición del fiscal de turno, como así también de la Defensoría de la Niñez. El menor fue entregado bajo tutela a una licenciada provisoriamente. Exactamente, bueno, posteriormente ella llegó de vuelta al hospital. Exacto, al día siguiente la misma retornó y fuimos avisados nuevamente. Entonces se procedió a la aprehensión bajo dirección fiscal y fue derivada a la comisaría 12 de mujeres. Exactamente, bueno, ahora ya se espera solamente la resolución de la fiscalía a qué se toma en relación al caso. Así mismo, estamos aguardando la resolución ya sea de la fiscalía como así también del juzgado de la niñez con relación a la aprehendida. Ella no manifestó, comisario, por qué abandonó a su bebé. Bueno, nosotros en ese sentido no entramos con ella en detalle, ya que es una situación muy especial, ya que se trata de una menor adolescente y de pueblo originario y que va a cargo de la autoridad competente para esa entrevista. Bueno, para tranquilidad de muchas personas, la bebé está nuevamente con la mamá. Igualmente se le van a practicar varios estudios médicos, también ver las condiciones socioeconómicas y también psicológica, por supuesto, de esta adolescente de tan solo 15 años. Fueron horas en las que dejó a la bebé ahí en el lugar, la licenciada que tomó el rol de mamá, hasta que finalmente dieron con esta joven. Información que se genera a estas horas, hablamos de un nuevo procedimiento en el caso de la compra de cargos en el Instituto de Previsión Social. Esto es un nuevo procedimiento que se está realizando a estas horas, específicamente en Medicina Interna. Este es el departamento donde incautaron una computadora perteneciente a un funcionario. Él sería funcionario permanente de esta dependencia, el Departamento de Medicina Interna del Hospital Central. Este procedimiento está en curso a estas horas y están retirando equipos de seguridad y control de este sitio. Enseguida vamos a estar ampliando esta información y otras, como por ejemplo la incautación de una planilla con varios nombres de personas que también habrían comprado un cargo en el IPS. Miraró, jurisdicción de la ciudad de Capiatá, una vivienda ardió. Hasta ahora no se supo precisar la causa del siniestro. ¿Y cómo cae? ¿Cómo ya, pues, bebé? Se rugó ya, papá. Está ya pasando, está caliente. Se me fuera cosa a mí, se fuera completo ya, papá. Con la ropa puesta y sus pertenencias reducidas a cenizas, quedó esta familia tras el siniestro que se produjo en horas de la madrugada cuando se encontraban durmiendo.
Afortunadamente, todos lograron salir a tiempo y salvar sus vidas. No obstante, las víctimas sospechan que el incendio fue provocado y presumen que los responsables serían adictos de la zona. Yo estaba en la casa de mi suegra. ¿Y a qué hora se enteraron de lo que ocurrió? Yo me enteré, son las 4. Los vecinos de ahí, de acá, dos casas, vive una señora de ahí. Lo que me hace fue avisarme. ¿Ustedes piensan que fue intencional el...? Sí, exactamente. ¿Qué piensan eso? Y porque acá pues la gente son mala y son envidiosas. Eso es lo que más son. ¿Ustedes creen que son adictos de la zona? Sí, exactamente. ¿Y entre cuántas personas aproximadamente están acá en la casa? 10. Sí. ¿Estaban todos durmiendo? No, estaban casi todos, solamente estaban entre 5. Porque mi hermana, la mamá menor, estaba en la casa de su suegra, la otra viajó. Y mientras, eso es lo que pasó. La tema que encontré es la explosión, tipo piririja, apuña. Apuña se halló a esa, ya totalmente ya imposible. Man. Allí se agüera a Juan, se agüera a esa la manguera, a ver que también se la. Que también se ambos, güey. Pero ya. Hubo dos explosiones. Había dos explosiones, ya. Incendio ya totalmente. Ya totalmente avanzado, ma hija. Fue pues, imposible, me había salvado. O sea, esa familia que yo decía, no, y quiero llorar a mal a esa familia. Se pela, se va con vos a pumita. Ya tuve, te hice. ¿No? Sí. Así del alma, del corazón, así se la. Se familia, mi mía, mano, ya se iba a bailar, ya fue a mí. No sé cómo, ¿no? O sea, ya subí, ya me dejan, pues sí. Bailan, va a ser, ¿verdad? Se familia, mano, se yo. Ya tuvo este. No pasa nada, pasa nada. Ok, y vaina se allá, como si fuera para acá, y allá, a veces ve, y ya ocurre, y va a no ser, ¿verdad? A mí hace la ambasada del alma, ya vas. Así se del alma, ese corazón, mía, ¿no? De Coaimba, esa la recupera. La familia busca reponerse de la terrible situación que atraviesa porque prácticamente quedó en la calle y con la ropa puesta, mientras esperan que se haga justicia. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 0986-299-727. Un operativo internacional llamado El Bloque, que es producto de una cooperación internacional. Estas causas se iniciaron como consecuencia de acceso indebido a la banca web de cuentas corrientes. Se identificaron a personas residentes en el departamento de Alto Paraná. Tampoco descartamos que estén vinculadas a cuentas de la República del Paraguay. El 12 de junio del año pasado, un guardia era asesinado de la manera más sangrienta. Quemarropas le disparó un grupo de delincuentes cuando intentaba asaltar un local comercial ubicado en pleno Villamorra. En ese entonces se hablaba de una gavilla que había perpetrado varios atracos en esa zona en específico. Pero primeramente, no por este crimen, se había llegado a unos dos sospechosos aproximadamente.
sino porque precisamente en uno de los procedimientos habían dejado huellas dactilares. Ahora bien, el Ministerio Público está desvinculando a quien hasta hace unos días era el único sospechoso y eso motivó la reacción de la viuda del guardia. Por mi parte estuve averiguando y supe que este sospechoso fue puesto en libertad. Entonces, por ese motivo yo solicité, le escribí a la fiscala y solicité una audiencia con ella. Y bueno, en ese momento, cuando ella me recibió, me dijo que no encontraron ningún elemento como para llevarle a un juicio oral y público al sospechoso. Entonces, por ese motivo me dice que la causa prácticamente queda archivada. Cuatro personas que llegaron al lugar de trabajo de Oscar, en el circuito cerrado se ve que él se acerca y después retrocede y directamente le dispara, ¿verdad? Le dieron tres disparos. Y a lo cual, eso es lo que no entiendo de parte de la fiscalía. Prácticamente la causa queda en la nada. 7 meses hace que a Oscar le mataron. 7 meses. Ahora, ¿por qué el ministerio solicita el sobreseguimiento de este sospechoso? Ya dejó de serlo, inclusive. Porque yo les decía que antes de este asalto, una gavilla perpetró otro en la misma zona y cuando eso impregnaron huellas dactilares y a través de esas huellas dactilares llegaron a las personas. Sin embargo, haciendo un análisis exhaustivo, finalmente se determinó que no tuvieron participación. ¿Por qué al último? ¿O por qué en su momento al último se los indicaba como uno de los sospechosos? Porque cuando llegaron a intervenir su vivienda, notaron que tenía puesto un champión muy similar al que tenía puesto uno de los asaltantes. Sin embargo, todas esas pruebas fueron descartadas y nos explica el por qué la fiscala Teresa Sosa. Porque únicamente con el calzado, ese solo elemento de prueba, el juez penal de garantías me iba a rechazar la acusación. Me iba a decir, Ministerio Público, no es suficiente. Entonces hicimos allí, los celulares, se hizo una pericia, una desgrabación con autorización judicial y la obtención de los datos de los celulares y chips que encontramos en los allanamientos y en poder de los dos aprehendidos al momento de su detención. Y lastimosamente nos dio la información que las celdas de ubicación en el momento en que sucedió el hecho punible Tecnostor 1 me daba en Areguá, justo en los barrios en donde habíamos hecho los allanamientos y en un barrio de Luque. Significa que, de acuerdo a ese elemento probatorio, ninguna de estas personas estuvo en ese lugar en el momento en que aconteció el robo y el homicidio del señor Baranda. Seguimos igual con la investigación y se habían incautado motocicletas y ropa, casco, etc. Se hizo el cotejo de imágenes entre esos objetos a través de una pericia, que se llama pericia de imágenes, y lo que se observa en la filmación, ¿verdad? Y tampoco dio positivo. Vamos a cambiar de tema porque según el calendario ya podemos comenzar la cuenta regresiva. Estamos a un mes del arranque de otro año lectivo. ¿Cómo está esta escuela ahí en la ciudad de Capiatá? Mariano, estamos contigo. Itagua, me corrijo. ¿Qué tal, Amalia? Itagua, exactamente. En Bocayastú del Sur se llama esta escuela. Y este lugar en el que estamos prácticamente está en peligro de derrumbe. Han clausurado uno de los baños, los ladrillos. Me mostraban acá recién así, que presionando. Mira, se mueve todo esto, Amalia. Y el soporte acá, la parte de la puerta, las paredes están todas agrietadas. Esta es la parte del baño. Uno de los sanitarios que tienen los estudiantes o que tenían, porque ahora todo esto está clausurado. Acá no sé si es que van a distinguir ustedes con imágenes acá de David Cantero, cómo también se va agrietando todo. Esto está en peligro de derrumbe, me decían. Así mismo, Mariano, buenas tardes para todos. Nosotros somos algunos de los padres que estamos preocupados por esta situación. Son 500 chicos los que vienen a esta escuela. Tenemos muchísimas necesidades.
La edificación está en peligro. La mayoría son de escasos recursos. Para que nosotros podamos hacer autogestión va a ser un poco difícil. No vamos a poder bachear mucho. Pero de las autoridades nos sentimos huérfanos. Vamos a recorrer un poco, quiero salir hacia acá, porque vos sabés, Amalia, nosotros estuvimos meses atrás también acá acompañando a los vecinos. Araceli Romero, recordamos, una tarde vino y la parte del techo de este pabellón, Amalia, sí, se cambió todito. Gracias a esa cobertura que habíamos hecho con el SNT, también que los vecinos salieron a manifestarse, se había conseguido algo. Don Pedro, ¿puedo votar para llegar a la autoridad? Así mismo, Mariano, buenas tardes. Ese es el gran problema que estamos teniendo. Como te dije hace rato, antes de entrar al aire, ustedes son el cuarto poder. Por añadir, es sincero, porque después de que tu compañera Araceli Romero haya venido a hacer la cobertura, no pasaron 15 días para que nosotros podamos tener la reparación total del techo de este pabellón. Urgente también. Era algo urgentísimo. Y ahora estamos con goteras en otros pabellones. Goteras. Estamos con goteras, estamos con la... en el techo cediendo los tirantes, porque esta es una edificación de más o menos 30 años de antigüedad. Tiene 30 años de antigüedad. ¿Tirantes son de cemento? Estos son tirantes de cemento, pero ceden. En aquel pabellón también seguimos teniendo problemas en ese sentido. En realidad, como dijo la compañera anteriormente, nosotros nos sentimos huérfanos de las autoridades competentes. Porque me imagino yo que para el departamento central, estamos a 30 kilómetros de Asunción, existe rubro. Pero para nosotros en específico no se está cediendo. Eso es lo triste, porque tenemos varias necesidades. Nosotros a través de una autogestión, el año pasado construimos un baño por un monto de 10 millones de guaraníes, hamburgueseada, pancheada. Se llegó a las autoridades competentes que están en la municipalidad, como es bien sabido, recurso sanitario. No se obtuvo respuesta. Entonces, como papá del nivel inicial, nosotros iniciamos esa gestión y gracias a Dios, al terminar el año, pudimos concluir nuestro sanitario. Y así vamos luchando. Pero como decía la señora anteriormente, somos papás de escasos recursos. Oremboria. Ojalá que en esta oportunidad vuelvan a ser escuchados, Mariano. Vamos a tratar de recuperar la comunicación. Mariano, ¿estás? Hola, con Yerurel. Orenguro Yerure, limpieza, Andaipuri, rubro para nada. Yerure, reparación de calle alrededor de la escuela, no Andaipuri diésel, Andaipuri combustible, ya repara KPM. Y no podemos pues vivir así. Y en cambio sí, el rubro de 5.925 millones de guaraníes para la construcción de un nuevo palacete. Yo creo que eso no es prioridad. Acá la prioridad debería ser, como siempre se dice, salud y educación. Exactamente, y vos sabés, Amalia, que hablábamos justamente con los padres hace rato que estamos acá, y ellos nos cuentan, Amalia, que este famoso dice, bueno, ¿y los padres qué están haciendo? En este caso, se organizan, hacen diversas actividades, pero hay cuestiones estructurales que requieren ya del acompañamiento de gente del Ministerio de Educación, de gente de la municipalidad, tanto en recursos, en personal técnico. Hay partes que están agrietadas aquí en esta institución, porque ellos dicen, ahora hay que dar un copy-paste, pero vamos a hermosear todo lo que vamos a hacer con machete, vamos a sudar, vamos a aguantar bajo el sol. Pero el tema de la estructura compromete ya incluso la vida de los chicos que tendrán que volver a estas salas de clases. Y ojalá que esta escuela sea incluida por lo menos en el recorrido que va a realizar también el Ministerio de Educación o que está realizando en este tiempo para ver la situación de esta institución educativa. Con voluntad y autogestión hay muchas cosas que pueden hacer los padres. Es cierto, también los docentes. El compromiso está, pero también está la responsabilidad por parte del MEC. Gracias, Mariano, por este contacto. ¿Alguna vez usted vio una tromba de agua? Si no, acá está. Sí, fueron captadas estas imágenes por pobladores de la zona de Caguazú. Otro lado, reportaron un embudo de tornado en San Miguel Misiones, en la zona de Arazapé, bordeando el río Tebicuarí durante la tarde de ayer lunes. Para muchas personas se trató de un tornado, pero no se reportaron daños precisamente. Desde las 19 había una alerta meteorológica por núcleos de tormentas con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo.
operativo, internacional llamado El Bloque, que es producto de una cooperación internacional. Estas causas se iniciaron como consecuencia de acceso indebido a la banca web de cuentas corrientes. Se identificaron a personas residentes en el departamento de Alto Paraná. Tampoco descartamos que estén vinculadas a cuentas de la República del Paraguay. En instantes, los detalles de este operativo que involucra a la Argentina y a Paraguay, que se centró en el Alto Paraná. Ahora hablamos de esta rosca que opera para conseguir cargos en el IPS. Al menos eso es lo que ellos ofrecían. Contratos, nombramientos en la previsional. Hasta este momento, 6 personas detenidas e imputadas en torno a este caso. En las últimas horas, durante una verificación en el Hospital Central, en la oficina que pertenecía a una exfuncionaria, encontraron varios documentos, específicamente 750, 760 planillas aproximadamente, que contenían nombres de personas que aparentemente habrían pagado para tener un cargo dentro del IPS. Vamos a compartir enseguida las planillas para mostrar más o menos cómo eran. Tenían firmas incluso, y esto hace presumir que la organización se extendía a nivel país, porque había personas que serían del interior del país, de algunas ciudades específicamente. Esta, por ejemplo, es la planilla correspondiente al mes de septiembre del 2023. Donde declara bajo fe y juramento la descripción fidedigna de sus datos, los días y horas de trabajo y el mes detallado en el encabezado. Esto hace presumir que la cantidad... Eso es al menos lo que se sospeche. Estas son las firmas. Esta es otra planilla correspondiente al mes de noviembre. Estos ya estaban prácticamente a punto de ser desechadas cuando se hizo un procedimiento conjunto entre la asesoría jurídica del Instituto de Previsión Social y también el Ministerio Público. Vamos a escuchar lo que decían con relación a este nuevo hallazgo. Son 760 aproximadamente planillas encontradas. También se encontró en el basurero un documento donde dice qué es lo que tiene que traer ciertos nombres con números de cédula, donde también para darle el documento requerido como antecedentes, currículum, como que para que la persona crea que eso era realmente válido. Requisito. Claro, sí, exactamente. Dentro de esa planilla había... decía el nombre de una persona y un guión, y decía Uyahu, decía varias ciudades del interior. Uyahu es la que se me quedó más, de todas las que estuve revisando, de las que estuvimos revisando ahí con todas las personas, con el personal también de control interno. Entonces, fue un hallazgo bastante importante que va a colaborar bastante para que prosiga la investigación del Ministerio Público. Y también se encontró en el basurero una hoja suelta, pero que contenía nombres y números de cédula de personas que les faltaba completar una carpeta, o sea, les faltaba antecedentes, les faltaba currículum vitae, así ciertas cosas de nombre de personas. Y decía para contrato y ciertos nombres con número de cédula, y abajo otra vez para nombramiento, nombre y número de cédula con documentos que supuestamente les faltaba a esas personas. Bueno, definitivamente la sospecha es que más personas estarían involucradas, además de los 6 ya detenidos. Y justamente con relación a una de las personas imputadas en torno a este caso, hablamos de una enfermera que en su momento se desempeñaba como funcionaria de la previsional en el IPS 12 de junio. ¿Qué pasó con ella? El teléfono celular que la fiscalía pretendía incautar, de hecho lo hizo, estaba totalmente reseteado. ¿Y qué pasó con el chip? Sospechan que la misma llegó a tragar el chip para no entregar a la fiscalía. Eso es al menos lo que se sospecha. No obstante, los técnicos dicen que los datos todavía se pueden recuperar. Al respecto también hablaron las autoridades.
Sí, quedó como un teléfono destruido, pero de todas maneras la agente fiscal procedió a la incautación de ese aparato celular para que se pueda realizar la investigación pertinente. ¿Se pudo encontrar el chip que contiene los datos del teléfono? Tengo entendido que no. No podría confirmarle si después la gente del Ministerio Público ha logrado ubicar el SIM card de ese teléfono, pero hasta el momento se estaba buscando. Bueno, lo que mencionaba con relación a las últimas novedades que se tiene en torno a esta organización que ofrecía cargos para el IPEX. Doctora Tania Argüello, ¿cómo le va? Un gusto. Buenas tardes. Bueno, vamos a intentar de nuevo el contacto en este tramo del mediodía. ¿Se sustancia un operativo en el Hospital Central o dónde, Rolando? En el Hospital Central del IPS, donde incautaron computadoras, algunas informaciones que son relevantes para la investigación. Y aparece un nuevo nombre de un funcionario que está en... Jorge Felipe Saboredo Ascurra. Sería, ¿no? Sería un funcionario permanente. Sí, del Departamento de Medicina Interna. Y de hecho van sobre pistas seguras porque un elemento lleva a otro. Exacto, y lo que habría que ver en este caso, qué llevó a este procedimiento, qué nueva información manejaban para hacer esta intervención e incautar todos estos elementos que seguramente van a ser sometidas a pericia. De hecho, que el número de componentes de este esquema sería mucho mayor a lo que se tiene en este momento, Roberto. Y esa nómina que ayer llevaron, ¿eran 70 funcionarios por contratar o ellos ya estaban brindando algún tipo de servicio a la previsional? De las planillas. De las planillas. 760. 700. Sí. Sí. 760 planillas con nombres y tenía firma mes por mes. Entonces, de alguna manera se supone que esto ellos armaron para aparentar de que ya estaban estas personas dentro del IPS. Y que supuestamente estaría involucrada también una ONG. Eso es lo que se sospecha, porque la cuestión es, Roberto, nadie te va a estar ahí quieto si es que ya pagó una suma de dinero y que vos no tengas un retorno. Entonces lo que se está investigando es si es que alguien de afuera o no se sabe con qué fin habría pagado a algunas personas. Eso es lo que se sospecha al menos. Está de nuevo Tania Argüello. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto. Sí, mucho gusto. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Sobre este procedimiento que se está dando en este tramo en sede central del IPS, en el Hospital Santo Domingo, ¿qué novedades, qué es lo que puede aportar a la audiencia, por favor? Sí, bueno, la verdad es que se hizo una constitución del Ministerio Público en el Hospital Central para poder incautar la computadora de un funcionario de nombre Jorge Saboredo. ¿Qué se sospecha? Y saltan ciertos nombres en la lista. Hola. Perdón, disculpa. Sí. Algunos nombres. Fue mencionado en algunas ocasiones. Entonces, para proseguir con la investigación, se incauta la computadora del mencionado. O sea que son varias las personas que aluden a Jorge Felipe Saboredo, puede ser Ascurra. Sí, señor. Sí, señor. Ya, ¿y él está imputado, él de alguna manera, hasta ahora no? No, todavía no está imputado porque no se reúnen los elementos. ¿Y cuál es el cargo que él estaba ocupando? Si mal no recuerdo, era personal permanente, asistente técnico, tendría que confirmarlo, o sea, lo tengo en el teléfono y ahora... Claro, medicina interna, dice el resumen. Sí, cumplía funciones en el área de medicina interna del Hospital Central, que es el lugar justamente donde fue allanado, que a partir de eso también se está haciendo una auditoría, porque se encontraron insumos que no se justificaban que estén en ese lugar. Tapabocas, frazada, sábanas con el logo del IPS, o sea, un montón de insumos que no pertenecen a esa área. Cuando usted dice que no pertenece a esa área, ¿qué específicamente era lo que tendrían que encontrar ahí y esto estaba, por eso estaba fuera de lugar?
y porque en ese lugar tendrían que haber una oficina administrativa del hospital. Ah, bien. Bien. Ahora, ¿esto guarda relación con la investigación de la compra de cargos, el ofrecimiento de compra de cargos, o guarda ya relación con el tema de los datos perdidos y otras cosas, doctora? Sí, es en el marco de esa investigación. ¿Existe la sospecha que esos insumos que usted menciona eran comercializados? Y no podría confirmarle, pero contamos con esa sospecha. Ah, bien. Ahora, en cuanto a la alusión que se hace a esta persona, a Jorge Felipe Saboredo Ascurra, ¿qué rol él aparentemente desempeñaba en el esquema que ofrecía cargos a cambio de dinero? Y disculpe, ¿cómo? ¿Qué rol él desempeñaba en el esquema que ofrecía cargos a cambio de dinero? Esa información no podría brindar por prudencia investigativa. Pero por algo están en su oficina. ¿Y él sigue en ejercicio el cargo? Sí, sigue cumpliendo funciones. Ciego, ahora está ahí. Claro, porque no está imputado, no. Pero su computadora y todos los documentos que se encontraron en su poder fueron incautados por el Ministerio Público. ¿Y él está de vacaciones o está ahora en la oficina? Tengo entendido que está de vacaciones. Yeah. Ahora, para consultar nada más, porque hoy otros colegas suyos allí del IPS también hablaban de una ONG, sí, que eventualmente, sí, le pudo haber, o que pudo estar involucrado dentro de este sistema. ¿Cuál es la información concreta que manejan sobre eso, doctora? Bueno, lo que pasa es que la ONG esta, que firmaba la mamá de esta señora Zulma Villalba, uh-huh, era la que firmaba y presentaba a estas personas como supuestos pasantes en el Instituto de Previsión Social. Ya. Yeah. O sea que vale decir que estas personas pasaban primero por algún lugar físico de la ONG y la ONG entonces recomendaba, sí, supuestamente la previsional. Supuestamente. Y ellos le presentaban documentos con el membrete del IPS, pero con el membrete de... O sea, anteriormente les presentaban con el membrete de Paraguay de la Gente, que es del gobierno anterior. ¿Y esta ONG es ficticia? ¿Existe, doctora? Y se encuentra investigado. ¿Y ahí cómo se llama? Disculpe, no recuerdo el nombre. Ya, ¿y ahí en sede de la ONG es donde ya se pagaba alguna cuota? Sí, probablemente, que creo que es la casa, si mal no recuerdo, la casa del video. Ah, ya. O sea que se va cerrando el círculo investigativo, doctora Tania. Y ya está. El IPS se encuentra brindando toda la información posible, está a entera disposición del Ministerio Público. Nosotros estamos 100% abocados a brindar toda la información. Esa es la instrucción del presidente del IPS, el doctor Jorge Enríquez. Ya, ahora, brindar, doctor, sí, todos los elementos necesarios. Doctora, ¿y qué información manejan de hace cuánto tiempo más o menos que operaba esta supuesta ONG? Eso, justamente ahora se está realizando la auditoría y la trazabilidad para poder saber desde hace cuánto, sí, están ingresando al instituto los supuestos pasantes de la ONG. Claramente, porque hace más de un tiempo, porque como decía el eslogan del gobierno anterior, entonces ya, sí, por lo menos un buen tiempo. Pero esos documentos que ellos le presentaban de posesión de cargo, sí, son documentos que hace 2 años están fuera de vigencia. Porque ya, actualmente las posesiones de cargo para los funcionarios que son contratados o nombrados se realiza por sistema. No. Ahora, usted se preguntará, y todos nosotros también, si como mínimo hablamos de 700 personas que fueron embaucadas, ¿cómo es que igual operaba el sistema? Porque si yo me voy y pago algún resultado, ya voy a esperar, si no inmediatamente, por lo menos en un par de semanas, en un par de meses. Sí, claro. Y por seguramente le decían que no hay presupuesto, no podría saber qué, claro, excusa le inventaban. Pero le daban ese ropaje de legalidad. Y así como ayer se encontraron esas planillas, 760 planillas para ser más específicas, de asistencia, de gente que firmaba asistencia con membrete, hojas con membrete del IPS y del gobierno anterior, sí, Paraguay de la Gente. Bueno,
Una cuestión de tiempo, tenemos más que preguntarle, pero en cualquier otro momento seguiremos hablando. Doctora Tania Argüello, la dejamos. A las órdenes. Muy amable. Ella es la directora interina de la asesoría, la dirección jurídica del IPS, porque el titular está de vacaciones, José González. Para cerrar nomás ahora, una ONG de por medio por donde pasaban todos los nombres. Y esta ONG está la nombre de la mamá de esta funcionaria de apellido Villalba, que armó tanto escándalo el día del procedimiento. Y que había sido echada del IPS por el tema medicamento y después recontratada no hace mucho. Pero sería clave también que ellos, perdón, pero es que ellos vayan marcando también la hoja de ruta de cómo se hace realmente una contratación, ¿verdad? Porque muchos habrán en su buena fe habrán caído también. Están los que habrán caído y los que sabían lo que se estaban metiendo. Yo de entrada no creo en la buena fe del que se va y paga para un cargo. O sea que ahí no ya es porque es un pillo. De buena fe el que se va a concursa, pero si vos te vas y te dicen, sabes que te vamos a conseguir esto en el IPS y pagarnos 6 millones, entonces de entrada ya obró de mala fe. Pero es cierto, de pantalla, aparentemente era una ONG, la mamá de esta funcionaria tomaba los datos, a lo mejor tomaba la plata, vaya uno a saber. Lo concreto es que ayer encontraron una nómina en donde incluso los supuestos pasantes firmaban. Ahora, si son 700 y tantos, ¿cómo es que alguien ya no pegó el grito de alarma? Al cielo. ¿O será que ellos recibían alguito de plata, tipo sistema Fonsi? No sé. Bueno. Estamos viendo una persona que porta arma y esgrime el arma, dispara al aire, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que eso produce un riesgo para la población en general, ¿verdad? Porque esa bala, conforme a la trayectoria, en algún momento tiene que bajar. La pena establecida es hasta 5 años, ¿verdad? Es una pena que se establece en la ley de armas, ¿verdad? Me lo acuerdo y con eso te voy a tirar. De terror en cuanto a estadísticas, pero por sobre todo consecuencias. En lo que va del año, prácticamente por semana se ha cometido un caso de feminicidio. En estos primeros 16 días específicamente. Esto ahora nos traslada hasta la zona de Embocaya y en donde un hombre a escopetazos asesinó a su pareja y luego se llevó a una hija, una criatura de tan solo 12 años. Johnny Osmar Peralta tiene 27 años, está prófugo, mantuvo prácticamente como rehén a su propia hija. Sin embargo, las últimas informaciones datan de que ya nuevamente abandonó a la misma en la casa de una familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que Johnny aún se encuentra por la zona. El dato que tenemos es que la primera persona de sexo masculino habría ultimado a su pareja, a una persona de sexo femenino de 27 años de edad. No sabemos la circunstancia aún, no sabemos si qué tipo de arma se utilizó. Se está dirigiendo la comitiva en el sitio, o con el médico forense vamos a hacer la inspección del cuerpo y determinar la circunstancia de muerte, la hora de muerte y eso. Como te dije, habría acabado con la vida de su pareja y lo más grave es también, aparte del hecho que se llevó consigo a su hijo menor de 4 años, está comparado desconocido. La policía se está buscando en ubicar al sujeto responsable y también como prioridad es ubicar al menor, ¿verdad? Que estaría con el agresor, o sea, con la persona que se llevó la vida a su madre. Se realizaron las campañas de monitoreo de muestras justamente del área de reserva del lago Pacaraí. Se realizaron en San Bernardino, en la ciclovía, en la playa municipal de Areguá. También se tomaron muestras en la playa municipal de Itagua. En virtud de todos los análisis fisioquímicos, entonces el resultado es que no es apto para el baño ni para la recreación. Y estamos a semanas nada más de comenzar de vuelta un año lectivo y lastimosamente una institución educativa se vio afectada por la presencia de delincuentes que llevaron cosas importantes de este lugar, Raúl.
La escuela básica número 251 José Dolores, que se encuentra en Reducto San Lorenzo, fue visitada por delincuentes. Y fíjense las imágenes de circuito cerrado, porque no son delincuentes comunes, son delincuentes que planearon todo esto, llegaron a bordo de un vehículo, ingresaron en una casa abandonada que se encuentra al lado de la institución educativa. Derribaron parte de la muralla, fueron y se llevaron 7 compresores de aires acondicionados. De 2 no pudieron sacar el compresor y se llevaron los cables. En total dejaron inservible a la institución 9 aulas que son para aproximadamente 800 niños que van a esta institución educativa, que a la vuelta de clases, si no reponen, van a tener que dar clases en el aula con mucho calor. Vamos a escuchar lo que mencionaba la directora. Esta es la sala del primer grado en la cual ingresaron, creo que previo al robo final que hicieron. Al parecer es alguien que conoce, directora, porque para saber dónde mismo se encuentra este aparato hay que saber la movilidad de la institución. Creemos que estuvo estudiando la situación porque, como le digo, son 3 jóvenes sospechosos que están prácticamente identificándose. Yo no puedo dar nombres porque está en curso la investigación, pero sí, como ustedes vieron ahí al lado, estaban reuniendo, me comentaron que ya en diciembre estaban por ahí, tal vez planeando esto, porque nosotros ya nos estuvimos a partir del 6 de diciembre, que fue que el 7 se declaró asueto ya por la festividad de la Virgen de Cacupé. Entonces la escuela no tiene encargado, no tenemos cómo cubrir el gasto, entonces no hay gente que vive acá. Y la escuela se queda, ¿verdad? Los vecinos sí nos avisan, pero a veces ya, cuando ya ocurrieron todos los hechos. En este caso, es alumno que vive enfrente. A la madrugada me avisó eso, a las 4:30, amaneciendo al sábado, de que vio un vehículo sospechoso y volviendo ya de llevar a su señora a su trabajo, entró él con una linterna y vio que la parte del muro se echó todo. Eso también lleva plata, porque nosotros tenemos que cooperar con todos para poder hacer. El Ministerio de Educación y Ciencia nos ayuda con la gratuidad, pero para la escuela no hay gastos capitales. Estos aparatos de equipos de aireación de tecnológica, que en este caso son los compresores y el aire acondicionado en sí, en todas las aulas estábamos programando tener. Gracias a Dios en 2 todavía no colocamos, ¿verdad? Porque los padres son los que colaboran para estos aires de la escuela, no el ministerio. Porque el ministerio, como ya bien dije, da corrientes nomás los gastos de gratuidad, no capital. Y estoy necesitando urgente, voy a tener colonia de vacaciones por escuelas abiertas y eso va a empezar el 29 de enero. Estamos ya haciendo las inscripciones para eso y estamos sin aire. Un enorme perjuicio para esta institución educativa, ya decía la directora Raúl, que son los padres los que colaboran para poner en condiciones esta institución. Ahora, ¿los 7 llevaron de una sola vez en ese vehículo? De una sola vez y en ese vehículo que están observando las imágenes de circuito cerrado. Derribaron parte de la muralla y no solamente aires acondicionados, Rolando, sino que también llevaron varios focos que estaban allí en la institución y un proyector que servía de apoyo para los alumnos, especialmente de primer grado, para el aprendizaje. Un gran perjuicio y no es la primera vez que ocurre esta situación en esta institución educativa. Definitivamente un enorme perjuicio para una institución educativa que está ya ahí a punto de iniciar de vuelta las clases. Gracias, Raúl. El colmo de la irresponsabilidad, hablemos de una mujer que emitió varios disparos al aire y además amenazó a su pareja. ¡Eso! 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 Por este peligroso e inconsciente acto, esta mujer se expone, según el fiscal Luis Albertini, hasta a 5 años de prisión. El video que fue captado desde el estado de WhatsApp de esta mujer causó mucha indignación en Trinidad, departamento de Itapúa. Tenemos conocimiento de un hecho punible de producción de riesgo común, ¿verdad? Establecido por la ley de armas y sus componentes, ¿verdad? Específicamente en el artículo 95,
Estamos viendo una persona que porta arma y esgrime el arma, dispara un arma fuera de los fines correspondientes, ¿verdad? En ese sentido, dispara al aire, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que eso produce un riesgo para la población en general, ¿verdad? Porque esa bala, conforme a la trayectoria, en algún momento tiene que bajar. Y probablemente podría dar, existe una gran posibilidad en la humanidad a una persona, ¿verdad? La pena establecida es de hasta 5 años, ¿verdad? Es una pena que se establece en la ley de armas, ¿verdad? Lo que se puede observar en el video es que esta persona no sabemos si está bajo los efectos de algún tipo de sustancia alcohólica. Otra persona le provee un arma y dispara, ¿verdad? De esa situación, al tomar conocimiento, se le ha notificado a la Fiscalía Junta los efectos que designa el fiscal de turno. Tras este hecho, la mujer grabó otro video donde pidió primeramente disculpas por este inconsciente acto. Bueno, primeramente quiero pedir disculpas a toda la audiencia con relación de lo que había sucedido, en donde estuvimos efectuando disparos al aire. Y pedir disculpas a los vecinos, porque bien sabemos que esto podía ser extremadamente peligroso. No pensamos en ese momento, pero pedimos disculpas. Correspondientes, somos personas de bien, somos personas trabajadoras, no estamos metidas en cosas turbias. Y ese video fue del 2020. Y quiero pedirle disculpas a todos. Este caso ya está en manos del Ministerio Público, que va a llamar a esta mujer a declarar en las próximas horas. Dos motochorros asaltaron una farmacia, se llevaron 200.000 guaraníes y un par de celulares, actuaron con cascos, armas de fuego en mano y fueron filmados por vecinos del lugar. Una vez adentro le intimaron a la víctima que se trataba de un asalto. Asaltaron esta farmacia ubicada en el kilómetro 5 y medio de Presidente Franco. Luego de intimar a las funcionarias, se alzaron con dinero y celulares. Un caso de robo agravado en la farmacia Farmacenter. Ingresaron dos personas disimulándose cliente. Una vez adentro, le intimaron a la víctima que se trataba de un asalto y luego de apoderarse de dinero que había en la caja, aproximadamente 200.000 guaraní y aparato celular de la víctima, se dieron a la fuga. Los dos sujetos ingresaron con casco. ¿Tenían arma de fuego? Tenía un arma de fuego, según la víctima. El hecho quedó registrado incluso en imágenes. Y gracias a un vecino del lugar que firmó el hecho, nos estamos trabajando ahora sobre eso. Luego de cometer el hecho, se dieron raudamente a la fuga. La policía trata de identificarlos y de ubicarlos. Un operativo internacional llamado El Bloque, que es producto de una cooperación internacional. Estas causas se iniciaron como consecuencia de acceso indebido a la banca web de cuentas corrientes. Se identificaron a personas residentes en el departamento de Alto Paraná. Tampoco descartamos que estén vinculadas a cuentas de la República del Paraguay.
Allanamiento simultáneo es un mega operativo internacional que involucra a Argentina y Paraguay. Se desarrolló en las últimas horas. Está Joel López, quien estuvo acompañando. ¿Cómo operaba esta organización? Rolando, la estructura inicialmente operaba en la Argentina, fue desbaratada. Aparentemente se dedicaban a robar datos de personas a través de un sistema que ellos utilizaban, robando las contraseñas, incluso también ya todo lo que había en las cuentas bancarias. Posteriormente se transfiere ya o se efectiviza a través de criptomonedas. Esas ganancias ya son enviadas al territorio paraguayo en las cuentas de estos ciudadanos que están hoy involucrados. Hablamos de 4 personas detenidas en un tempranero operativo encabezado justamente por la fiscal Irma Llano, también con la participación en estos operativos de la fiscal Lorena Ledesma, Silvana Botazú. Llegaron a varias viviendas, estamos hablando de 5 allanamientos, 4 detenidos, se incautaron varios elementos, dinero en efectivo, incluso también aparatos electrónicos que utilizaban estas personas para operar. En la Argentina incautaron 17 aparatos electrónicos, aquí al menos estamos hablando de 4 a 5 aparatos celulares, 50 millones de guaraníes en efectivo, 82 millones de guaraníes en cheque, es lo que incautaron de uno de los allanamientos también. Ya posteriormente vamos a hablar del cabecilla, que supuestamente sería un ciudadano venezolano, quien fue el último detenido en el barrio San José de Ciudad del Este. ¿Cómo operaban? La fiscal del caso justamente comenta el modus operandi de esta organización criminal. Este es un operativo internacional llamado El Bloque, que es producto de una cooperación internacional solicitada por un grupo de fiscales de la Argentina. Específicamente ya fue pedido a la doctora Irma Llano y estamos colaborando, ¿verdad? Las dos pertenecemos a la unidad especializada de delitos informáticos de Paraguay. Y lo que hicimos es verificar, lo que nosotros estamos haciendo es verificar los hechos punibles ya como consecuencia de un hecho precedente de estafa por sistema informático en la Argentina que tuvo su repercusión como sería ya un lavado de dinero en Paraguay, ¿verdad? Hasta ahora lo que sabemos, Joel, es que esta organización vaciaba cuentas bancarias en la Argentina y ese dinero se operaba acá en nuestro país. Además de estafa, hablamos también de lavado de dinero. Es así, justamente vaciaban todas las cuentas que también caían en el engaño porque utilizaban incluso los famosos, para hablar en nuestro término aquí, virus que te enviaban desde tu supuesto banco, allí accedías, solicitabas tus datos, incluso la contraseña, allí ya se apoderaban de la cuenta bancaria, vaciaban inmediatamente, ya transferían a una cuenta que convertían ya justamente en compras por criptodólares y esa trazabilidad ya se realiza aquí en el territorio paraguayo. Las ganancias ya son directamente enviadas a las cuentas de los ciudadanos paraguayos involucrados en esta estructura. En Argentina, 2 personas. Aquí hablamos de 4 personas. Son 6 personas que formarían parte de esta estructura entre Paraguay y Argentina. Hablábamos de un ciudadano venezolano que fue detenido y se sospecha que sería parte, o por lo menos cabecilla aquí en el territorio nacional, José Luis Cáceres Varela, es venezolano. En su vivienda encontraron guaraníes, casi 18 millones de guaraníes, 540 dólares americanos, 112 reales brasileños, 200 bolívares venezolanos y 1.850 pesos argentinos, entre otros documentos que también encontraron en su vivienda en el barrio San José. Más temprano acompañábamos nosotros a la fiscal Irma Llano en una de las primeras viviendas en la ciudad de Hernandarias, vivienda de Rodrigo David Díaz Acosta, quien tenía también en su poder una pistola calibre de 9 milímetros, la suma de 50 millones de guaraníes aproximadamente, equipos celulares y el cheque o los cheques por valor de 82 millones de guaraníes. En Hernandarias también hablamos de algunos detenidos, la mujer que fue detenida también se trata de Gladys Sosa, Ernesto Paniagua está también vinculado a esta investigación, el ciudadano José Luis Cáceres Varela, el venezolano y Ernesto Paniagua. Son 4 personas, compañeros, que formarían parte de esta estructura. Estas
causas se iniciaron como consecuencia de acceso indebido a la banca web de cuentas corrientes. Es decir, personas que tenían sus cuentas corrientes, que tenían habilitados en APP a través de la web, fueron víctimas de estafa mediante sistema informático. ¿Por qué? Porque hubo un acceso indebido a sus cuentas corrientes y la extracción del total del dinero que tenían. Al hacer la trazabilidad, esto se sacaba de las cuentas corrientes y directamente se cambiaban a criptoactivos, es decir, a criptomonedas a través de diferentes billeteras. Y haciendo una trazabilidad de eso, se identificaron a personas residentes en el departamento de Alto Paraná. Que esas cuentas eran cuentas de Argentina. Las cuentas originales de acceso indebido son de Argentina. Tampoco descartamos que estén vinculadas a cuentas de la República del Paraguay, porque también nosotros estamos teniendo muchos casos de estafa mediante sistema informático acá. Entonces, estas personas recibían a través de criptoactivo y lo que nosotros estamos haciendo es la trazabilidad y llegando a las personas que pudimos identificar que recibieron dinero producto del ilícito. ¿De qué monto estamos hablando aproximadamente? De 260 mil dólares aproximadamente. ¿En cuánto tiempo sería? En un aproximadamente de 15 días. ¿La mayoría de las víctimas serían entonces argentinos? Sí, 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 pero ahora, en base a lo que surja y a las evidencias que incautamos, no descartamos también que puedan haber víctimas paraguayas. ¿Los detenidos son extranjeros? Estamos hablando de un venezolano y tres de paraguayos. Es mucha plata, Joel. Hablamos de 260 mil dólares, eso decía la fiscal Irma Llano, en 15 días. Eso lograron sacar de estas cuentas argentinas luego de vulnerar el sistema. Es así, es importante detallar cómo operaban y también alertar a los ciudadanos, porque no se descarta que la red todavía esté por allí operando. Enviaban los requerimientos de una supuesta cuenta de tu propio banco. El banco te solicita algunos datos, es allí donde también las víctimas incautas caen, envían todos los datos para que lo que supuestamente solicita el banco. Es allí donde ya estas personas también acceden a todos los datos para poder ingresar a la cuenta, transferir, convertirla en cripto dólares y ya posteriormente se transfiere toda esa cantidad de dinero al territorio nacional. En tan solo 15 días hablamos de 260 millones de 260 mil dólares para una sola persona. Es lo que llamaba justamente la atención de esta investigación. Estos casos son lo que nosotros conocemos como casos de phishing, el acceso a cuentas bancarias que se tienen. ¿Cómo se hace ese acceso? A través de mensajes masivos enviados a distintos usuarios de entidades bancarias, es donde le envían un enlace con un archivo adjunto, o le envía un aviso que tiene que actualizar rápidamente sus datos o su cuenta será bloqueada. Entonces, muchas veces nosotros por una desesperación justamente a eso genera, ¿no?, de manera agresiva, y lo que hace es que accedamos a esos enlaces y donde nos solicita nuevamente nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez que nosotros hacemos eso, obviamente esos datos van redireccionados a una base que crean los ciberdelincuentes. Una vez que está en poder de ellos esos datos, lo que hacen es acceder a las cuentas bancarias y hacer transferencias a distintas cuentas. Esas cuentas, si bien son posibles de seguir aún, dentro de lo que es la trazabilidad, digamos, del dinero, porque pasa de una cuenta a otra. ¿Qué hacen esta gente? Convierten o compran Bitcoin, monedas virtuales, para después hacer otra vez un envío o transferencia a través de criptoactivos. Ahora, Joel, entre las personas detenidas está la hermana de una ex jueza. Es así, el último allanamiento de la ciudad de Hernandarias fue detenida Gladys Sosa, hermana de una ex jueza, incluso también la patrullera tuvo que ingresar hasta su propia puerta para poder sacarla de su vivienda. Con muchos privilegios fue sacada esta mujer que formaría parte también de esta estructura que operaba de esta manera a nivel internacional. Joel López, muchas gracias. Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto, bienvenido. Hay más sospechados de altísima corrupción, ¿no? Exactamente, Roberto, y muchísimos comentarios de la gente de Villa Ediza y de San Antonio acerca de nuestras publicaciones sobre la implicancia de estas
licitaciones de estos proveedores y de la vinculación familiar de dos autoridades muy importantes. El ahora gobernador, en su momento de Villa Elisa, y el ahora intendente de San Antonio, también Santiago Aguilera. Conversamos más temprano con él. Él ayer sacaba un comunicado y decía: todos mis ingresos y todos mis activos se justifican porque me dediqué al rubro gastronómico. Decía que tenía un carrito de lomitos con varias sucursales y eso le permitió llegar a activos de 3.000 millones. Lomitero. Con todo respeto a los sacrificados que verdaderamente viven de eso. No como en su caso. Vamos a escuchar lo que decía acerca de esto que no condice los montos en sus declaraciones juradas. Hace 21 años que tengo el emprendimiento de la lomitería y todo lo que tengo es gracias a la lomitería y, por sobre todas las cosas, gracias a todos los clientes que hasta hoy en día, hace 21 años que se van conmigo. Mi criatura ya se iban a comer lomitos en mi lomitería y hasta hoy en día tengo la preferencia de esa persona que se están yendo a comprar de nosotros, que es la lomitería Elige. En mi declaración de jurada dice claramente que yo hice esa declaración en el 2021, noviembre, 23 de noviembre del 2021. Y yo, mi negocio ingresé, empecé en el 2003, 19 años después. Es todo lo que me costó construir, 19 años me costó construir todo lo que hoy en día tengo. De trabajo por sobre todas las cosas, y todos los inmuebles que yo adquirí fue en ese lapso. Yo tengo todo como comprobar, porque tengo documentos tras documentos, que es como fui adquiriendo años y tras años a través de mi esfuerzo, como cualquier otro trabajador y emprendedor que le va bien. Mira en qué fecha yo adquirí el 21 de julio del 2016, mucho antes de que yo esté en la función pública. ¿Tu primer inmueble es con relación al que aparece como que compraste a los 12 años? Este es a los 12 años. Este supuestamente fue el que yo compré a los 12 años. Pero lo que se cargó fue el año de la primera compradora. Bueno, y esto respondiendo, Roberto. Lomitero, pues mira, él fue un capo. Yo creo que él también puede hacer el libro de autoayuda para señalarnos en camino, cómo no. Una suerte de Elon Musk en versión criolla, Santiago Javier Aguilera, ¿eh? Exactamente. Y lo digo en sorna. A esto agregamos que no respondió todavía acerca de sus vínculos con el rubro de combustibles. Claro. El rubro de ganadería, los inmuebles que tiene también. Pero bueno, para eso está la justicia, ¿no? Exactamente. Otro punto muy importante. Ayer estábamos hablando de los vínculos de las empresas recolectoras de basura con el clan Estigarribia. Sí. Y también de otro punto muy importante acerca de las contrataciones desde la municipalidad. Escuchemos lo que decía acerca de estos dos puntos. Conocía el origen de este servicio, que se puede decir. Ese se fue a licitación y ganó el concurso la empresa que hoy en día está explotando, que es Nuevo Horizonte. No, nada. ¿Conoce el origen de la empresa? ¿Sabe de quién es, a quién pertenece? Claro. Son la gente del Farol. Hasta ahí es lo que yo puedo decir. Son gente del Farol. Tengo entendido que son gente del Farol y hasta ahí. Pero ¿Qué problema hay con la recolección de basura? Nosotros hoy en día no tenemos ningún problema de la recolección de basura. No tenemos de ninguna manera. Excepto a la gente que no quiere pagar. Excepto porque hay mucha gente que no quiere pagar su recolección de basura, lastimosamente. Fue por esa razón también que nosotros terciarizamos. Porque cuando es municipal, menos pagan la gente. Ahora, ¿qué relación usted tiene con la familia del exintendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia? ¿Tiene un vínculo político? ¿Es amigo? ¿Se lleva bien con la familia? Con Ricardo, sí. Yo a Ricardo le conozco, a un buen amigo, pero más allá de eso, nada. Más allá de eso, nada, es un amigo. Y trabajamos en política juntos, nada más que eso. Es todo lo que yo puedo decir por el gobernador actual.
Bueno, hay que decir nomás lo eso, o sea, son correligionarios partidarios y pareciera ser, de acuerdo a las denuncias, son correligionarios en la corrupción. Bueno, terrible. Sí. Y repetimos esto de parte de la Contraloría. En caso de comprobarse plenamente todo esto que fue denunciado por el Instituto IDEA, va a pasar directamente a la Fiscalía. Sí, y hay que decir también que la Contraloría, hoy por hoy, señala que ellos están atados de pies y manos, que el eje de acción no es tan amplio como se pretende. Pues yo me pregunto, ¿cómo Santa Gada con una ONG pudo, y coste que hizo al azar así, y con cuatro que ahora tienen que defenderse? El caso de Estigarribia, que por lo menos no es tan cara dura como este, está tratando de articular su versión a través de un comunicado y con una legión de abogados que segura, porque si vos salías a hablar así, de sopetón, Juan, corre con el riesgo de que se te muevan todas las tejuelas. Eso es lo que pasa. Y creo que Estigarribia, un poquitito más inteligente, va a tratar de tener una versión un poquitito más creíble, aunque le va a costar y mucho. Igualmente, estamos esperando la versión del gobernador Ricardo Estigarribia. Ahora bien, otros dos políticos, Roberto, colorados en este pasamos caso. Pasamos de la carpa azul a la carpa roja. Republicana roja para demostrar a la audiencia que la corrupción no tiene color en este exactamente. País. Exactamente. ¿Qué pasó en Guairá? Vamos a repasar qué dice este esquema, esta denuncia presentada ante la Contraloría. Empezamos con el caso de Ever Noguera. ¿Quién era él? Vamos a la siguiente placa, por favor. Ever Noguera. ¿Cuáles fueron sus cargos públicos? Fue, en primer lugar, funcionario del TSJE hasta el 2015, sí. Funcionario de diputados de 2015 a 2018. ¿Qué pasó después? Fue electo como diputado por Guairá. ¿Qué hacía antes? Se dedicaba a la venta de inmuebles y tenía una empresa constructora bastante próspera, según lo que vamos a ver a continuación. Siguiente placa para ver un poco el ascenso meteórico que tuvo. Según su declaración jurada del año 2023, el patrimonio era de 1.500 millones de guaraníes. En 5 años aumentó su patrimonio 11 veces. Subió a 17.500 millones de guaraníes, patrimonio incrementado 11 veces. Y acá está la pregunta. Declaró algunos inmuebles, primero como herencia, después como compra, al contado. Sí. ¿Quién tiene la razón? ¿La primera o la segunda declaración jurada? Hablamos de 4 terrenos más construcciones que pasaron a valer. Corregime, Roberto. Sabemos que un terreno, una propiedad, se incrementa claro, en su valor. Claro, la plusvalía. Pero sí. ¿Puede aumentar tanto, por ejemplo, de 2.300 millones de guaraníes a 5.200? Es lo que declaró él en su declaración jurada. O sea, se duplicó. Se duplicó, más arriba sí llama y mucho la atención. Del 2013 a 2018, uno tiene que preguntarse, Juan, ¿cómo empezó? ¿Verdad? O sea, es fácil decir yo vendía pancho, pero después, ¿cuál fue la proyección, la trazabilidad? O decir yo me dedicaba, como decía, a vender lomitos. Si vos eras pobre y de la noche a la mañana sos inmensamente rico, algo tiene que llamar la atención, Juan. Y es acá donde nos hacen el pito catalán y nos toman de pelo. Y fíjate la respuesta en las siguientes placas. Vamos a la siguiente para ver más datos acerca del caso de Ever Noguera. 11 veces incrementado su patrimonio. Ahora, la flota de vehículos. Él empezaba en 2013 con 3 vehículos, 3 rodados. Para el año... Sí, ya es mucho. Para el 2015 aumentaba su flota a 22 rodados declarados oficialmente, más otros 7 vehículos que no fueron declarados. Muebles. Pasó de 25 millones de guaraníes a 85 millones de guaraníes. ¿Cómo los muebles pueden aumentar de valor? Uno se pregunta. Y en depósitos bancarios, en solo 2 años aumentó de 130 millones de guaraníes a 3.370 millones de guaraníes. Solamente en el Banco La Plata, ahí bien guardadita. Sí. Este es el caso de Noguera. Entonces, Noguera era funcionario primero del TSJE. ¿Después a qué se dedicaba? Después fue funcionario de diputados. De diputado, después ya fue diputado. Exactamente. ¿No? Ahora bien, las siguientes empresas están vinculadas con Ever Noguera. Primero estaban a su nombre, después pasaron a nombre de sus familiares. Sí. La Fiscalía, en una investigación, comprobó que Ever Noguera es el que ejerce el control de la empresa y es el beneficiario real en el caso de este caso que investigó Miguel Ángel Servín Palacios y otros sobre lavado de activos y otros. Documento comprobado por la Fiscalía. Ahí está el secreto y tapó ese. Sí, 34, se pasó ganando licitaciones. Muchísimas. Ah, claro. Printex también, contratada por municipalidades, pero que no figura como proveedor del Estado. También Progestión y Mac Agrícola Export S.A. ¿Y quién es Francisco Aquino Cablera? Son. Ay, fíjate este dato, Roberto. Sí. Francisco Aquino es el guardia de seguridad de Ever Noguera, pero es ahora principal accionista. Claro.
de esta empresa que ganó 34 licitaciones del Estado. Famoso no figura él, pero está él por detrás, ¿verdad? Es guardia de seguridad de Itaigua y plata en los papeles. ¿Ves este dibujito, Roberto? Sí. Un tinglado, una bandeja de bocaditos y un cajón fúnebre. Ah, él es funebrero también. Te invito a que me acompañes acá a la Touch. Pero hasta, no, yo pensé que trajiste un cajón. no, tanto así no. A ver. ¿Qué dice acá? Sí. El buscador de licitaciones. Todo oficial, no es un invento, figura oficialmente como proveedor del Estado. Fíjate la cantidad de licitaciones y con quiénes. Yeah. Y Tapotú S.A. figura, a ver, Municipalidad de Ibirarobaná, Iturbe, Guairá, Buenavista, San Rafael del Paraná. Una serie de elementos acá, construcción, maquinarias, almuerzo escolar, servicios de ceremonial y protocolo gastronómicos y funerarios. Sí. También Yataití, Municipalidad de Abaí, Yataití del Guairá, y sigue la lista. Y fíjate los montos, vamos a acercar un poco esto. A ver. 500 millones, 400 claro, millones. Claro, por la modalidad misma, la cual estamos hablando de obras viales y compañía. Sí. Todo esto en momentos en que él era diputado. Pero da por lo menos la impresión de que este articuló un poquito mejor, o sea que al arranque sí podemos mirar que es su guardia nomás el que hace de prestanombre, ¿verdad? Pero después, toda una ingeniería que responde que evidentemente a través de favores políticos, y es lo que se dice que siempre consiguen, ¿por qué? Porque comparten pues los dividendos, Juan. Pero nos llama la atención, Roberto, una empresa que se dedique a bocaditos, también te hace tinglados, también te ofrece servicios funerarios. Claro, y después te van a decir, papá, eso está la Dirección Nacional de Contratación Pública, a nosotros no nos objetaron, o si no, cuida muy bien de respetar el tope legal para no llamar la atención, porque dependiendo otra vez del techo que se le ponga, eso ya tiene que entrar otra vez en tal o en cual instancia, estamento. O sea que hay gente por detrás que entiende mucho, contadores, abogados, especialistas en lavado, especialistas finalmente en evitar que este tipo de fondos sean trazados, o sea, que se le dé el seguimiento. Ya fue denunciado anteriormente, ya tiene causas abiertas, pero tenemos más datos porque todavía no culmina la presentación. Cortito nada más para agregar quién sigue dentro de esta investigación. Vamos al precio un ratito para ver más datos acerca de los investigados en el departamento del Guairá. Nos quedamos en la flota de vehículos. ¿Este sigue siendo diputado o no, Noguera? Ya no. Ya no. Nos quedamos en la flota de vehículos. Sí. Vamos a ver más datos porque hay otra persona investigada aparte de las empresas, que es la siguiente. Todo indica que habría sido cometido lavado de dinero en grado, en este grado que estamos viendo. El siguiente investigado, Juan Carlos Vera Báez. Usa la primera placa. Fue gobernador de Guairá. Sí, siendo concejal en dos años, Roberto, fíjate, de 3.500 millones de guaraníes pasó a 8.600 millones. Es que ese es el camino. Ser concejal, después ya cobras alguito por darle el visto bueno al intendente que robó. Después, cuando ya tenés un capital, sos intendente, después te postulás o a diputado o a gobernador. Lo mismo con el tema de sus propiedades. Sí. Pasó de tener las mismas propiedades por valor de 700 millones de guaraníes en 2016. En dos años pasaron a costar más del doble, claro, 3.800 millones. Una burbuja, y declaró inflama. Otros inmuebles, también otros muebles en este caso, por valor de 3.100 millones. Siguiente placa, por favor, para ver los muebles de oro, porque declaraba equipos de oficina que en 2016 costaban 50 millones dentro de sus activos. Dos años después, 300 millones. ¿Cómo se puede incrementar tanto un claro, mueble de oficina? Eso se maquilla, pues, Juan. Pero la plata gorda viene de otro lado, pero el papel y el PowerPoint aguanta todo. Depósitos bancarios. En dos años pasó de 21 millones de guaraníes depositados en el banco a 778 millones de guaraníes. Siguiente placa para ver otra flota de vehículos. En 2016 tenía cuatro vehículos por este valor, 500 millones. Dos años después, seis vehículos con este incremento, 715 millones de guaraníes. Su ingreso anual era de 450 millones, pero ¿cuánto pagaba de IRP? 600 mil guaraníes. Y ahí ya operan los contadores, que son también especialistas. No todos, pero la mayoría en ayudarte a evadir. A ver, siguiente placa para terminar este recuento. Porque hablamos también de otras empresas que no fueron declaradas. Él es un neurocirujano. Sí. Ellos ganan muy bien. Los no, que de que un cirujano es cirujano, ya me di cuenta. Corta el presupuesto. Ahí están las empresas también vinculadas. Los ingresos que se pagaban a él como neurocirujano superaban ampliamente el capital de las dos empresas juntas. Y finalmente vamos a esto, los indicios de hechos punibles, que es la última placa.
Vamos a ver la última. La última, ahí está. Declaración falsa, evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y administración en provecho propio. Sí. Todo esto en el departamento del Guaira. Bueno, veremos si avanzan, porque evidentemente que se hizo muy buen trabajo de parte de Santa Agata, esta ONG, y ya está la pelota en cancha de la Contraloría y virtualmente después a la Fiscalía. Recibimos a Fernanda Chamorro. Todos los días hay algo nuevo con relación a los conocidos ya como Nepo Baby. Fernanda, ¿cómo estás? Es así, señor, y en este caso volviéndonos a centrar en algunos en particular, como fue el caso el día de hoy de la hija del vicepresidente Pedro Aliana. Estamos hablando de la joven Montserrat Aliana. Después de detectarse en parte de su legajo una serie de ausencias que se habían registrado en los últimos meses, algunos sin justificación, otros mencionaban en el propio legajo por motivos particulares, la misma se negó a dar explicaciones sobre estas mismas ausencias, y queremos compartir parte de lo que ocurría durante esta mañana cuando la misma era consultada sobre esos días en los que no asistió a la Cámara de Diputados, en donde percibe un salario de 18 millones de guaraníes. ¿Por qué no viniste a trabajar los primeros 20 días? Entonces pueden denunciar donde corresponde y yo me voy a hacer cargo, porque tengo cómo justificar todo. ¿Y cómo justificar eso, Montserrat? Y voy a hacer por las vías correspondientes. Mi obligación no es darte la información a vos, es darte información por las vías que corresponden. Sí, es tu obligación porque sos funcionaria pública. Claro, y mi deber es cumplir con mi trabajo. Y también responder a las consultas de la ciudadanía. No son mis consultas, son las preguntas que hace el pueblo paraguayo. ¿Por qué no viniste a trabajar los primeros 20 días? Es cierto, Montserrat, que no viniste los primeros 20 días. Tienes la posibilidad de defender. Cumplí, digamos, con todos los requisitos laborales, el horario y todo. Para responder por los lugares correspondientes. No, ella tiene. Bueno, pero había también funcionarios, Fernanda, que salieron ahí para interceder e impedir que las consultas continuaran. Exactamente. En este caso, mientras los colegas estaban intentando acceder a algún tipo de respuestas de la joven Montserrat Aliana, había otras personas que fervientemente intentaban evitar que se siga realizando el intento, por lo menos, de consultarle acerca de sus ausencias. Entre ellos, Ricardo Baesken, ex director de Recursos Humanos, fue quien intentó incluso empujar a algunos compañeros camarógrafos de otros medios y decía lo siguiente. Pero ya le respondió que le va. No, lo que ella está haciendo es evadiendo la consulta. El tema es que ustedes se tienen que presentar también, como ella le dijo, ya no le está respondiendo, ya la atendió, ya le dieron a su lugar. ¿Pero por qué hace la defensa a la funcionaria pública si usted sabe? Es que viene y atropella, miren los vasos, rompieron el vaso, echaron la pantalla. No pidieron permiso. Si es que se rompió el vaso, es porque ustedes quisieron impedir el trabajo de la prensa. Bueno, pidieron permiso para ingresar. Licenciado, ¿por qué no se da la información que se pide a la prensa, licenciado Baesken? Cuando era directora de recursos, se presentó, por eso que se presentó. Bueno, allí está. Esa era la férrea defensa que ejercía el ex director del área de recursos humanos de la Cámara de Diputados, hoy día que está cumpliendo funciones en la unidad operativa de contrataciones de la Cámara Baja, en donde hace también oficina a Montserrat Aliana, quien dijo que ella tiene forma de demostrar el por qué se estuvo ausentando, pero no quiso dar las explicaciones allí en persona. Dijo que lo va a hacer por los canales correspondientes, así como ya escuchaban ustedes en parte de esa entrevista. Ahora bien, ante esta falta de respuestas claras de la joven Montserrat Aliana, nosotros logramos dar finalmente durante el transcurso de esta mañana, ya cerca del mediodía, con el director actual de Recursos Humanos, Máximo Medina, de la Cámara de Diputados, quien él, en la siguiente parte de la entrevista que le realizábamos, justificaba el por qué se daban una serie de ausencias después de que la misma Montserrat Aliana haya sido nombrada como funcionaria ya de la Cámara de Diputados. Su nombramiento se dio el 22 de septiembre del año 2023, sin embargo, ella se presentó a trabajar recién el 11 de octubre. ¿Por qué se dan todos estos días de ausencia? Explica el director de Recursos Humanos en la siguiente entrevista. Ella no fue nombrada en septiembre. El acto administrativo sale en septiembre con antigüedad del 1 de octubre. Ella era funcionaria del Ministerio de Justicia.
estaba registrada todavía en el sistema de pagos de Hacienda de Justicia. La primera semana llevó el procedimiento administrativo de dar de baja esa categoría y luego, posteriormente, proceder a dar el alta, la nueva categoría acá. En ese lapso, ella no fue notificada todavía del acto administrativo que tenía fecha recién antigüedad del 1 de octubre. Por eso no existe tal ausencia de 19 días como están refiriendo. Ella se dio por notificada el 11 de octubre y eso inclusive consta en la firma de recepción de la notificación que han publicado todos los medios. Si yo no te notifico a vos un acto administrativo, vos no podés tener responsabilidad todavía sobre ese cargo. El descuento se realiza cuando el funcionario se ausenta o comete una falta. En este caso en particular no podemos hablar de un descuento, porque ella no es que no se presentó a trabajar, a ella no se le ha notificado en fecha. Y ya que estamos hablando del caso de Montserrat Alián, así como ella y varios otros hijos de legisladores que hoy también ya están siendo investigados por la Fiscalía, Fer. Es así, son varias causas y varias denuncias. Recordemos que abogados de manera particular habían enviado también sus denuncias respectivas sobre estos casos de aparente nepotismo o cuanto menos cobro indebido de honorarios, que es la figura con la cual actualmente la agente fiscal Belinda Bobadilla está investigando todas estas causas. Ella tiene algunos de los casos en particular, Rolando, lo que tiene que ver con el caso del hijo de Roya Torres, Elías Godoy Torres. Es el caso que tiene la agente fiscal en su unidad, Belinda Bobadilla, en la unidad de delitos económicos y anticorrupción, y a su vez la misma agente fiscal está interinando a otros de sus colegas que tienen las demás causas, como es el caso de la agente Natalia Fuster y también del fiscal Diego Arzamendia. Por eso es que hoy la fiscal Belinda Bobadilla remitió una serie de pedidos de informes mucho más amplios a ambas cámaras, específicamente haciendo referencia a, por ejemplo, Silvana Busto Adorno, la hija de José Adorno, el diputado, Yanina Maidana, la hija del actual senador Derlis Maidana, como les decía, el caso de Elías Godoy, también el hijo de la diputada Roya Torres. También pide informes sobre Silvia Noemí Vega, la esposa del diputado Benjamín Cantero, quien, recordarán ustedes, había argumentado que no podía trabajar con otra profesional como su asesora que no fuera su esposa. Dana y Joana Jiménez, las hijas del diputado Cleto Jiménez, también piden informes sobre Vidala Franco, la esposa del senador Edgar López del Partido Liberal, y sobre el caso de la hija del vicepresidente Montserrat Aliana. ¿Cuáles son los pedidos de informe que exige el Ministerio Público sean remitidos en un periodo de por lo menos 5 días hábiles? Escuchen lo que decía la fiscal Belinda Bobadilla. Tanto a Recursos Humanos como a la Dirección de Administración y Finanzas, todo lo relacionado al legajo de los funcionarios, el cargo para el cual fueron contratados o nombrados, la remisión de la resolución que dispuso el nombramiento o el contrato que dispuso la contratación. También así el detalle de las remuneraciones recibían concepto de salarios y otros beneficios, el extracto desde el ingreso de ellos de salarios de mes a mes. También su registro de marcación de entrada y salida, y si en el caso que los mismos hayan presentado comisionamientos o permisos, ya sea particulares o por salud, la remisión de los formularios respectivos. Es el extracto completo de marcaciones de ingresos y egresos. Eso es lo que yo debo ahora indagar, es si ambas cámaras tienen reglamentado la concesión de comisionamientos. Esto teniendo en cuenta que justamente ya llegó uno de los informes en donde figurarían comisionamientos en relación a uno de los investigados, y es justamente para corroborar el efectivo cumplimiento de las normativas internas para la concesión de comisionamientos. ¿Sobre quién es que ya llegó ese informe? Es en relación a Ovelar. Bueno, allí está lo que mencionaba en este caso la fiscal Belinda Bobadilla, y haciendo referencia sobre ese último hecho en particular, decía ella sobre el hijo del presidente del Congreso, Alejandro Ovelar, porque él había sido contratado en abril del año pasado y no registra, no tiene registro de haber marcado desde abril hasta julio. Recién allí
por lo menos si tiene, tiene muy escasos registros de marcación desde las 8 de la mañana en adelante. Hay algunas partes donde el registro y la marcación de entrada, por ejemplo, se da recién desde las 11 de la mañana y a las 13:30 él ya termina marcando su registro de salida, y en otros casos se utiliza esa figura de comisión de servicio, es decir, que prestó sus servicios en otro lado fuera de la Cámara. Bueno, y mientras los legisladores se resisten, a pesar de que anunciaron en su momento que sus hijos iban a renunciar, al parecer la otra vía va a ser el Ministerio Público, y veremos también hasta dónde avanza en esta investigación. Gracias, Fernanda. Atención a la siguiente información, principalmente las personas que desean visitar el lago Ypacaraí, ya sea en la costa de San Bernardino, ya sea en la costa de Areguá, porque no está apta para el baño. Todos los detalles nos cuenta Miriam Romero del MADES. El pasado 3 de enero se realizaron las campañas de monitoreo de muestras justamente del área de reserva del lago Ypacaraí, y en virtud de todos los análisis fisioquímicos, entonces el resultado es que no es apto para el baño ni para la recreación. En efecto, las consecuencias de entrar a un baño o bañarse en el lago hoy en día podría ser la de diarrea, problemas de la piel y otros efectos justamente contraproducentes a la salud, a razón de que se encuentran también coliformes fecales y otras bacterias. La contaminación justamente obedece a la inadecuada gestión de los residuos sólidos. En tal sentido, nosotros estamos trabajando arduamente conforme también a la resolución 696, que declara contingencia ambiental en todo el territorio nacional. Y eso obliga justamente a los municipios que presenten su plan de contingencia a fin de minimizar todos los efectos negativos en cuanto a la inadecuada gestión de residuos. Sabemos que está prohibido arrojar y contaminar el cauce hídrico. Entonces, si existen empresas o industrias que en flagrancia o los fiscalizadores se percatan en el momento de un monitoreo o una fiscalización que se está vertiendo, entonces reparación del daño sería de 20 a 20 mil jornales. Hablamos ahora de la reunión que tuvo el presidente de la República, Santiago Peña, ayer en Brasilia con su par, Luis Ignacio Lula da Silva. Hablaron de varios temas en esta reunión bilateral. Sin lugar a dudas se mencionó la renegociación de Itaipú, el anexo C. Todavía no hay una definición con relación al tema de la tarifa. Hoy Santiago Peña volvió a hablar con relación a este encuentro. Dijo que para los próximos días están aguardando una comitiva que va a venir de Brasil para continuar con las negociaciones. Nosotros valoramos mucho ya algunos gestos que se han dado. En el mes de diciembre se levantó una cuestión que estaba pendiente sobre el régimen de maquila, un cobro de cerca de 100 millones de dólares sobre la industria de maquila, que iba a significar realmente una pérdida de empleo enorme para Paraguay. Eso ya se ha dado, y bueno, ahora estamos para continuar las conversaciones sobre lo que es el anexo C, el funcionamiento de Itaipú. ¿Alguno intenta instalar que se viene con las manos vacías? Tiempo al tiempo, Aníbal. Estamos realmente muy entusiasmados. Yo fui con realmente un equipo de primer nivel, la jefa, el director de Itaipú, parte del consejo, y claramente nosotros dejamos en claro que esta es una altísima prioridad para Paraguay, de que estamos comprometidos. Probablemente nunca en la historia del Paraguay un presidente de la República estaba con tanto compromiso, pero finalmente con tanto conocimiento técnico que me permitía argumentar con cada uno de los representantes del Brasil. Así que creo que quedamos en claro que somos un equipo fuerte, comprometido, y que vamos a continuar. Le hemos invitado al presidente Lula que venga a Asunción en las próximas semanas para que podamos concluir esta conversación. ¿Presidente, está de acuerdo en la tarifa? Finalmente, ¿eso cómo se va? Hoy estamos hablando. Y seguiremos.
trabajando sobre eso, que es defender a los paraguayos, ¿verdad? No hay otra. La bandera tricolor, eso es lo mantener único que ¿mantener el precio o elevar el costo? Estamos hablando. Y máximo beneficio para los paraguayos. Hablamos ya del ámbito de la educación porque desde hoy comenzó la distribución de los kits escolares y nosotros aquí con Rolando tenemos los que corresponden a los chicos de la educación inicial, específicamente jardín y preescolar, Rolando. Jardín y preescolar, estoy viendo acá en la lista, son 16 ítems que tiene lo que ya empezó a salir hoy que va a llegar para el año lectivo 2024. Estas son las plastilinas. Masas para moldear también le llaman. Tiene muchas cosas, Malia. Sí, también tiene las témperas que usan mucho los chicos. Tiene un bloc de hojas, pinceles. Creo que estas son crayos. Pinceles. ¿Y esto qué son? Pinceles, a ver. Pintura. Pintura también. A ver, ¿qué tenemos acá? Crayolas. Crayolas. Que sí o sí usan también los chicos. Sí, usan todavía. También tijerita. Y hojas y más hojas. Tenemos plasticola también, que usan muchos los chicos, y hojas y algunos papeles que son para cartulinas, el rasgado. Juego de mesa, papel sulfito. El juego de mesa creo que te voy a deber, Rolando. No debe estar ahí, entre eso. Vamos a ver, creo que es el último que está ahí. Ya debe ser los juegos de mesa, creo, o son carpetas esas. No, esas son carpetas. Bueno, pero por ahí debe estar el juego de mesa. Lo cierto es esto, Amalia, que va a llegar a 1.500.000 estudiantes en total para este año lectivo. La idea es que todo se pueda distribuir antes de que comiencen las clases en febrero próximo. Y hoy hablaron varias autoridades con relación a este tema y dicen que para el próximo año también quieren incluir el tema de uniformes, porque hay muchos chicos, principalmente en el área rural, que no cuentan con uniformes y tienen una dificultad enorme para poder comprar. Pero por ahora estos son los útiles que van a ser distribuidos y ya va a ir por sector. Cada etapa tiene sus útiles, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía el gerente de Bienestar Estudiantil. Cada nivel tiene su particularidad. Por ejemplo, para el nivel inicial tiene masa para modelar, pintura a dedo, tijeritas. Para lo que es el nivel de educación media, ya son cuadernos universitarios, calculadoras. Por eso apunta a la población y su requerimiento. Por eso es específico el kit. En cuanto a los cuadernos, ¿qué cantidad se le dota a los estudiantes? Cada kit, por eso les hablaba, cada kit tiene una composición diferente. Conforme van avanzando en grado, va subiendo la cantidad de cuadernos que se le dispone también, ¿verdad? En los primeros grados es más básico la cantidad de cuadernos. De repente, la cantidad de kit orientado a qué niveles, donde más están haciendo la distribución. Nosotros estamos apuntando a una distribución país al inicio de clase, ¿verdad? Son aproximadamente 1.500.000 beneficiarios de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Para nosotros es importante que los chicos del nivel inicial y educación media, jóvenes y adultos, sin distinción, reciban su kit.